Tal vez Ángel podrías comentarnos cómo te involucraste con el tema de los diarios Chincha. Bueno, en realidad, más que empezar a investigar a los diarios Chicha, el asunto es que la campaña de la prensa Chicha estuvo destinada contra opositores al gobierno, estaba a favor de mejorar la imagen de Fujimori, pero también estaba destinada a dañar la reputación y crear un clima de violencia contra los periodistas de investigación que estaban dedicados a investigar la corrupción, entre ellos yo. Fue a raíz de eso que en el año 97, que es cuando comenzó esa campaña, que tuvo dos etapas muy claras. La primera fue contra políticos de oposición y periodistas independientes, y una segunda etapa, eso fue en 97-98, y una segunda etapa del 99 al 2000, que se amplió a apoyar la campaña de reelección de Fujimori y a destruir a todos los potenciales candidatos que le hacían sombra a Fujimori. Y nosotros iniciamos una investigación básicamente a partir del caso del diario El Tío, que estaba dirigida por José Olaya y que era el principal periódico chicha dedicado exclusivamente a destruir la reputación de quien habla y después del director y algunos periodistas más de esta publicación. Y descubrimos que Olaya estaba directamente vinculado con una persona llamada el señor Bersani, quien a su vez trabajaba para el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? Ahí fue que iniciamos la investigación y descubrimos que había un nexo y poco a poco comenzamos a revelar una serie de vinculaciones de varios diarios chicha con el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? Julio, me comentaban que ya tienes un conocimiento del tema ya desde el inicio de los 2000. También la misma pregunta, ¿cómo llegaste a involucrarte en el tema de los diarios Chicha? Bueno, integro a la Procuraduría ad hoc al inicio el inicio de la constitución misma del subsistema anticorrupción, y uno de los primeros casos que se me encarga como abogado es el caso de la prensa chicha. Yo hago la denuncia y sigo desde la investigación a nivel del Ministerio Público y paso por la etapa de instrucción y voy al juicio oral y defiendo en defensa del Estado el caso y conseguimos efectivamente una sentencia para todos los involucrados. Así es como yo conozco el caso. Preparamos, recuerdo perfectamente, una guía de juicio oral que hoy es un documento importante también para verificar que muchas de estas personas que en su momento fueron halladas culpables y condenadas a penas privativas de libertad, en algunos casos efectivas, sostuvieron a lo largo del proceso que si bien la decisión del desvío de fondos fue tomada en las instituciones armadas, había alguien que estaba no solamente en conocimiento de esto, sino que además ordenaba que esto fuera de esa manera, que se desviaran los dineros de las instituciones armadas al servicio de inteligencia para que ahí se administrara un fondo que fuera a dar finalmente a los dueños de los diarios Chichi para que se compraran algunos diarios adicionales, ¿no? Y esa persona era Vladimiro Montes, era Alberto Fujimori, ¿no? Sí, y Ángel, no sé si hay algunos nombres de las personas que estaban involucradas desde las instituciones militares que pasaron por este interrogatorio, que podría más o menos describir un poco el aparato, ¿no? Porque más o menos se sabe que hubo esto de la corrupción, ¿no? Pero hay nombres en Sí. particular, ¿no? Bueno, hay que entender lo siguiente, que el caso de la prensa chicha era el componente de toda una estrategia contra los periodistas independientes y los sectores de la oposición que hacían cuestionamientos al régimen. Paralelamente a la prensa chicha también estaba la interceptación telefónica, también estaba la persecución y seguimiento, también estaba el acoso por intermedio de la SUNAT. Y todo era un solo plan de acción de Vladimiro Montesinos con la autorización de Alberto Fujimori. El caso específico de la prensa chicha, evidentemente los militares estaban muy interesados en financiar las campañas de prestigio contra los periodistas de investigación, porque nosotros éramos los que habíamos destapado la corrupción de la compra de armamento en la que estaban vinculados los militares. Entre esos, evidentemente, estaban muy interesados en financiar y lo aprobaron, ¿no? José Villanueva Resta, que está condenado, está cumpliendo condena en la sentencia en estos momentos. Está César Saucedo Sánchez, el general César Saucedo Sánchez, el almirante Américo de Ibarzen Amico. Está el jefe nominal del CIN, No,
casos. Claro, el contraalmirante Rosas Bonicelli, efectivamente, estaba el ex comandante general de la Fuerza Aérea, Leván Bello, y una serie de oficiales que se cambiaban de posición y que cada vez que uno suplía a otro, tenía el mandato de transferir el dinero, ¿no? Varias de estas declaraciones, como precisamente el doctor Rizzo lo ha indicado, constan en el expediente y está detallado cómo es que incluso hay una conversación de el Esván Bello directamente con Fujimori, quien declara, el Esván Bello, que fue el presidente el que le dijo efectivamente hay este mandato de entregar ese dinero a Servicio de Agencia Nacional a un fondo reservado de donde salía la plata para financiar la prensa chicha. ¿Y cómo así entonces, bueno, Fujimori fuera del país entonces, en 2005 es que se comienza a trabajar el tema para el proceso, pero ¿cómo logran incorporar, cómo pasa el caso como uno más de la extradición? Es que fluye del proceso contra estas personas que no tenían derecho ante juicio, que efectivamente quien había dado la orden para ese desvío de fondos de las instituciones armadas al servicio de inteligencia no venía de Fujimori. Entonces, claro, una vez que se sentencia a estas personas, y esa sentencia queda firme, pasa un extremo de esa sentencia al Ministerio Público para que se abra una investigación en contra de Fujimori específicamente. Se abre investigación, para entonces ya el presidente o el expresidente Fujimori había perdido el derecho ante juicio, 5 años después de terminado su mandato, y esto pasa por una fiscalía provincial, se abre instrucción en un juzgado de primera instancia, y en este momento, y bueno, y allí se acopian una serie de pruebas que se habían actuado también en el proceso primigenio, pruebas que, como dice Ángel, dan cuenta absolutamente de la orden que había dado Fujimori para el desvío de fondos y la constitución de estos gastos reservados y la administración por parte de Montesinos y la constitución además de equipos dentro del servicio de inteligencia constituidos por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, Montesinos, publicistas y Bresani y algunos dueños de la prensa chicha. Todas estas personas, a excepción de algunas de algunos que pudieron huir tempranamente, están condenados. Son 29 sí, condenados. Están condenados a penas de privativa de libertad que muchos ya cumplieron y al pago de una reparación civil de 3 millones de soles. Esto es sumamente importante porque el desfalco del que se tiene algún cálculo es de 122 millones de soles. La reparación civil supone la indemnización del Estado, pero tiene un valor ambivalente, digamos. De un lado es efectivamente la restitución de lo ilícitamente obtenido y de otro es el pago de por indemnización a las víctimas, al agraviado. Si son 122 millones de dólares que se desfalcaron en este caso y se ha impuesto en la sentencia un pago de reparación civil de 3 millones de dólares, ¿dónde están los otros 119? ¿No? ¿A quién tendremos que condenar para imponerle ese monto de reparación civil? Claro, y justamente este caso, ¿no? El 14 de noviembre, ¿no? Pasa ya a tener implicancias en el país y paralelamente a eso hay una campaña del fujimorismo que exige al presidente Ollanta el indulto, ¿no? No sé si hay algún tipo de vinculación, Ángel. He leído alguna de las opiniones que has emitido diciendo que sí, pero en todo caso afectaría. O sea, ¿se podría anular también este proceso si es que se ha indultado? No, es que hay escenarios distintos. Y creo que el doctor me podría más adelante ampliarlo. Pero un escenario es que en el caso que se le dé el indulto es por los procesos que él ya tiene en estos momentos sentenciados. Pero este proceso recién se va a iniciar. El indulto no es para hacia atrás, no es hacia adelante, ¿no? O sea, no se puede decretar la amnesia en el futuro, ¿no? Y en todo caso esta campaña, esta campaña determina claramente, no, perdón, la decisión de la justicia de Chile se resolvió en un momento crucial porque había toda una ola mediática, ¿no? Con la finalidad de buscar nuevos ámbitos en los que pudiera expresarse Fujimori, ¿no? Por ejemplo, había justo una campaña para que él pudiera ofrecer una entrevista y de esta manera demostrar que se encuentra en una situación
grave, etcétera, para de esa manera promover el indulto, pero justo llega a esta resolución judicial en que demuestra que este señor todavía tiene muchas cuentas pendientes y que lo que buscaban con el indulto es precisamente evitar este tipo de juicios, ¿no? Pero y que precisamente él no fue respetuoso de una prensa libre, digamos, claro, y ahora exige más bien. Claro, hay sectores de la prensa que reclaman que el señor Fujimori tenga la oportunidad de expresar sus opiniones, y justamente cae una condena contra, bueno, cae una resolución judicial donde se demuestra, o eso sobre un caso en el que Fujimori precisamente pisoteó a la prensa que opinaba distinto que él, o contra su gobierno, ¿no? ¿Y cómo? Comprando la prensa con dinero con fondos públicos, ¿no? Pero también hay que decir lo siguiente, es que todas las personas que estuvieron involucradas en el caso, salvo los que se encuentran por juicio, han sido condenadas y algunas cumplieron condena, como Wolfenson, como José Olaya y todos los demás. El único que quedaba era Montes Fujimori. Y entonces, pero la pregunta es también parte hacia eso, ¿no? O sea, esta campaña buscaría, digamos, anular las penas, las condenas que ya tiene, pero esta de los diarios Chicha sería otra. ¿Y cuándo empezaría entonces en el país el proceso, ¿no? Ojo, para empezar, no es anular las condenas, las condenas permanecen y la culpa permanece, el castigo se suspende. Es decir, hay un pedido de clemencia, hay una atención a ese pedido de clemencia, podría ser la concesión del indulto. Pero no se olvida ni se anula la condena. La condena está firme. El Estado renuncia, digamos, a la capacidad punitiva, ¿no? A ejercerla plenamente. Ahora, ¿cuándo podría empezar esto? Esto yo calculo, esto está en etapa intermedia, quiere decir que todavía no hay una acusación del Ministerio Público. Ha terminado la etapa de juicio oral, hay suficientes pruebas para que esta sea una acusación absolutamente contundente. No debería pasar de estas semanas, yo calculo primeras semanas de diciembre, para que haya una acusación, y luego de eso se tendrá que fijar enero, una fecha para abril. Estimo que enero, febrero. En enero estaríamos viendo, digamos, Fujimori estaría acudiendo a declarar al respecto. O... Bueno, se inicia la etapa de juicio oral, ¿no? ¿Y tendría que haber una confrontación con Montesinos? Veríamos una... Siempre, o sea, la confrontación tiene como requisito el que las declaraciones de uno y otro sean contradictorias. Entonces eso tendrá que decidirlo obviamente la sala. ¿Y la otra posibilidad es que se hallan en Fujimori? Ya lo dicen. Exacto. Yo creo que aquí lo importante es que esto echa por tierra aquello que repiten algunas personas como una letanía, de que bueno, Fujimori no robó, pues ¿dónde está la plata? ¿No? Claro, son 122 millones. ¿Dónde está la plata? ¿No? O sea, ¿dónde está la plata y quién dispuso que esa plata efectivamente saliera de las instituciones armadas, además necesitadas de renovación y de repotenciación, de aumento de sueldo, ciertamente, y fueran a parar para estos fines perversos? Claro, ahorita mismo las Fuerzas Armadas están reclamando una serie, bueno, siempre vienen reclamando una serie de aumentos de sueldos, ¿no? Pero ya se sabe que hay un vínculo entre algunos sectores de los grupos militares y el fujimorismo, precisamente por este tipo de corrupción que se ha llevado a cabo, ¿no? Para ir pasando a un tema que tiene que ver más con el indulto, que viene de retaco, pero un poco conversarlo, ¿no? El presidente Ollanta Humala ha dicho que él tomará la decisión del indulto en base al interés nacional. No sé qué. El interés nacional se refiere a como él tiene la gracia, él va a poder pensar de manera individual en un interés colectivo, o hay algún tipo de... digo, ¿esa sería la única forma de pensar un interés nacional a partir del presidente, o cómo es lo que tú...? Habría que preguntarle qué entiende el interés individual, nacional, ¿no? ¿O es? Bueno, para empezar, yo considero que la figura del indulto es algo que se debe preservar. O sea, no porque lo pide el expresidente Fujimori debemos rechazar el indulto como tal. Lo que se debe aplicar acá es el criterio técnico de si existe o no condiciones que demandan las normas para que este señor se acoja a esa figura y el presidente resuelva sobre eso. Y creo que el señor Fujimori no tiene ningún privilegio que lo diferencie de los otros más de un centenar de presos que de hace años están pidiendo la misma gracia presidencial. Y creo que si hay un interés nacional, el criterio de interés nacional que debería aplicar el presidente es respetar las normas, ¿no? Y no romperlas para beneficiar
a una persona en particular porque tiene representación política y por lo tanto capacidad de ejercer distintas formas de presión, no solamente en el ámbito político, sino también en los medios de comunicación. Precisamente sobre el tema, han opinado que no es vinculante, digamos, esta solución que pueda dar la comisión médica, ¿no? Entonces, ¿debería ser vinculante? O sea, ¿debería al menos reformarse eso para que no quede en un interés nacional al final? Lo que pasa es que efectivamente no es vinculante, pero como dice Ángel, hay normas que respetar, es decir, no es vinculante en el sentido de si la comisión efectivamente sostiene que debe darse, que es posible darle un indulto. El presidente puede negar esa posibilidad, pero no al revés. Es decir, las normas no son para negar el indulto, las normas son, y los requisitos son para concederlo. Entonces esa vinculatoriedad se reduce únicamente a la posibilidad del presidente de negar el indulto. Esa es mi posición, yo creo que eso es así. De otra forma no sería lógico que existiese un reglamento que estableciera cuáles son los supuestos en los que puede concederse el indulto.